Pues si queréis empezamos ya, sí. Lo único es si apagáis aquí alguna luz de estas, puede ser. Perdonadme. Porque hoy también son todo imágenes y... Bueno. Ah, muy bien, claro, sí, para el recuerdo del centro. Bueno. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la segunda parte de esta jornada tan interesante. Mira, saludamos ya a nuestros amigos de Caspe, que ya empiezan ahí a recolocarse después de la pausa, nosotros también. Bueno, pues nada, voy a empezar como hay que empezar, dando gracias, ¿verdad? Yo empecé a colaborar con este proyecto que surge de la exposición que tenéis aquí en el pasillo del centro, ¿verdad? Por Maite Lavado, por Josefina, por Alicia Altez, por Hipólito, ¿verdad? Los compañeros del Departamento de Historia Contemporánea, ¿verdad? Que fueron los que me invitaron a cubrir al menos la parte de arte en lo que se refería a este periodo de la guerra del año 14 al año 18, ¿no? Y bueno, le agradezco luego a Josefina que me haya invitado a participar. A mí me encanta, hemos trabajado ya desde hace unos cuantos años en otras cosas, en cosas de patrimonio cultural, ¿verdad? Y bueno, y luego quiero agradecer al centro, ¿no? A Julio, a Ana, a Juanjo por su amabilidad, a los compañeros, a todos vosotros. Si no hay alumnos, no hay nada que hacer. Así que os agradezco que tengáis la inquietud de venir a escuchar, ¿no? Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la parte primera que ha hecho Josefina, ¿no? Y aunque la conferencia se titula Arte y Arquitectura en España, no me he podido, a ver, este para que se oiga bien, no me he podido abstraer, y por eso me alegro, por eso le dije a Josefina que creo que ha estado casi sin querer muy bien, ¿no? Aunque habíamos hablado un ratito, ¿verdad? Porque yo también voy a enmarcar en lo que ocurre en Europa, es decir, es imposible no, abstraerse de lo que está pasando en el arte europeo, porque lo que os presento ahora en realidad son dos partes. Por un lado la cuestión de la pintura y por otro lado la cuestión de la arquitectura. Porque hay similitudes, pero también hay alguna diferencia que enseguida vais a ver al ir pasando las imágenes, que es lo que a mí me interesa. Además, en realidad mi especialidad es la arquitectura, en la presentación que ha comentado Juanjo, ¿no? Me interesa mucho este momento, me interesa los finales del XIX, los primeros décadas del siglo XX, las dos guerras, el tránsito, el periodo de entreguerras. Por esto que los ingleses llaman, los historiadores culturales británicos llaman la modernidad, ¿no? Es un periodo fascinante, es un periodo en el que cambiará la humanidad posiblemente. Es un periodo que el arte cambia por completo. El arte y la arquitectura cambian y cambian en estos años, ¿de acuerdo? Vamos, lo sabéis, ¿no? Sabéis el enorme eco, la enorme fuerza que tienen las vanguardias. París, 1907, ese momento y ese espacio en el que va a cambiar el arte. Va a cambiar el arte, veremos luego a Pablo Picasso en París un momentito, ¿no? Es un momento extraordinario y un momento en el que cambian muchas cosas, ¿verdad? Y ya no volverán a ser lo mismo en lo que se refiere al cambio, al mundo del arte. No es un cambio brusco del todo, ¿verdad? Aunque sí que hay unos momentos muy interesantes, la señorita Savignon, que luego también pasaremos a ver un momentito, ¿verdad? Porque ya se han ido produciendo unos cambios sociales culturales muy importantes en la Europa del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, esta primera imagen que tenéis es cuando estuvimos montando la exposición, el Instituto de Historia, de Historia y Cultura Militar, ¿verdad? Del Ministerio de Defensa, que está detrás del Ministerio del Aire en Moncloa, de que antes estábamos hablando en un momentito antes de empezar, ¿no? Nos cedió una serie de imágenes muy potentes, muy buenas, y una de ellas era estas. Y entonces coincide que dentro de lo que ha comentado Josefina, en el año 17, cuando los diferentes gobiernos que se suceden, ¿verdad?, tienen este problema de cómo actuar a nivel de propaganda frente a los dos bandos en España, ¿no? Hay una de las pocas exposiciones documentadas en Madrid en el año 17, como os decía, en el que una serie de artistas que apoyan a los aliados, ¿verdad?, hacen una muestra en el que se pide que colaboren una serie de, bueno, con obra algunos de los artistas del momento. De la noche a la mañana hay más de 100 artistas que van a facilitar a la que van a facilitar arte, que van a participar obra, facilitar obra para esta exposición, y el gobierno decide cerrarlo. ¿Por qué? Bueno, la idea era recaudar fondos para los soldados españoles de la Legión, ¿verdad? Y tiene tal eco y tal éxito que se decide cerrar, ¿no? Y ya no vuelve a haber más exposiciones de este estilo. Es un tema poco trabajado, ¿no? Al que yo solo me quiero referir un poco de manera tangencial, porque quería que viéramos un poco más
preguntarnos, intentar preguntarnos la idea de cómo afecta el tema de la Primera Guerra Mundial en este momento extraordinario de la transformación del arte. Esto es lo que me interesaba, ¿no? Lo que está ocurriendo en Europa y lo que ocurre paralelamente en España y cómo existen esa serie de cambios tanto en el tema de la pintura como en el tema de la arquitectura, ¿no? Y de lo poco que queda de aquella exposición del año 17 es un cartel de la Catedral de Reims destruida, ¿verdad?, por la guerra, y un poco el mensaje de los aliados era el de hay que luchar contra la barbarie y los alemanes son la barbarie, ¿no? Y esta foto que nos cedieron en su día el Ministerio de Defensa me recordaba un poco esa idea, ¿no? Bueno, y también es muy notable, ¿verdad?, la relación de los... Lo vais a ver enseguida y ya lo tenéis en la cabeza seguramente, ¿no? Nuestros tres mejores pintores de la historia española han trabajado este tema del tema de la guerra, ¿verdad? El tema del conflicto bélico desde el punto de vista del arte, desde posiciones muy diferentes que además nos van a hablar de esa... Vamos a hacer una pequeña introducción simplemente, ¿eh? De esa transición de la relación entre el arte y la guerra, ¿no? Claro, tenéis lógicamente la perspectiva de Goya, del horror de la invasión napoleónica, ¿verdad? Con los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, ¿no? Pero también recordaréis, ahora veremos a Velázquez y luego veremos el otro gran momento de cambio en esta relación entre arte y poder. Porque si en el siglo, desde que el hombre es hombre, desde que existe el arte en las civilizaciones de la humanidad, uno de los temas favoritos, ¿verdad?, es el tema de la guerra, el tema de lo militar, pero lógicamente tratado generalmente desde el poder, ¿no? Aquí ya hay una serie de cambios, ya lo sabéis, ya luego volveremos un momentito a Goya, ¿verdad? Y ya en el siglo XX, y es lo que nos interesa, en el tránsito de la Primera Guerra Mundial, que se empieza a tener ese germen, pero que lógicamente va a surgir en la Segunda Guerra Mundial, es esta cuestión de la autonomía del arte, de los artistas ya liberados de este servicio del poder y de la creación del arte político. Luego lo vais a entender con alguna imagen, ¿no? Bueno, nada, traía dos o tres ejemplos, este mosaico de Alejandro Magno, ¿verdad? Estos ejemplos de la columna trajana de Roma, son imágenes que, aunque imagino que no todos sois de arte, pero rápidamente las reconocéis, ¿no? Es en el fondo siempre una especie de propaganda militar de la época, ¿no? En el siglo XVI, siglo XVII cambia algo, ¿verdad? Cambia algo con la creación o con la fijación de estos estados-nación que venimos, que todos sabéis que en la época moderna, la edad moderna, es este punto culminante, ¿no? Pero lógicamente es este periodo, esa asignatura, por cierto, tan bonita que tenéis en el grado de Historia del Arte, por si a alguien le interesa, que se llama Arte y Poder, ¿no? Es el momento en que tanto el papado en Roma como las diferentes monarquías se dan cuenta, hoy creo que no somos del todo conscientes porque vivimos en una sociedad muy icónica en la que la publicidad es algo con lo que convivimos de manera habitual, ¿no? Pero el tema de hacer propaganda, ¿verdad?, de transmitir ideales políticos, es un tema que surge, que se fija en este momento de manera extraordinaria, ¿no? Y lógicamente se fija también, lógicamente, en el tema de la guerra, ¿no? El maravilloso cuadro que tenéis en el Museo del Prado, ¿no? El Carlos V en la batalla de Mulberg de Tiziano, ¿verdad? La obra, ya lo hemos visto antes, por ejemplo, con el tema de las batallas, la posibilidad de elegir un foco, el antimilitarismo, el tema personal, el tema de la retaguardia, ¿verdad? Y diferentes temas, ¿no? Aquí Tiziano ya sabéis que elige esta cosa de lo que se llama la magnificencia, ¿no? ¿Verdad? Carlos V ha vencido a los príncipes alemanes que forman la Liga Luterana, ¿verdad? Frente al cristianismo que defienden él más que el Papa casi, ¿verdad? Pero no aparece el tema de la violencia, ¿verdad? Ese gesto magnificente, ¿verdad? Un retrato icónico, ¿verdad? El retrato que va a abrir toda una nueva época a la hora de retratar el poder, ¿no? Y dentro de esos aparatos de propaganda, ¿verdad?, de utilizar el arte como auténtico discurso del poder, está ese encargo del valido de Felipe IV a través de Velázquez para la decoración de lo que se llama el Salón de Reinos, ¿verdad? Ese gran proyecto en el que Velázquez, con sus pinturas, una de ellas, lógicamente, la rendición de Breda, pero con las aportaciones de los grandes pintores españoles de este momento, de mediados del XVII, ¿verdad?, hacen ese gran salón que es un auténtico salón de propaganda, ¿no? Fontainebleau lo había sido en Francia, ¿verdad?, y esto impresionó mucho al rey español en su día, 100 años antes, ¿verdad?, a Carlos V, y lógicamente era el gran espacio en el que tenía lugar la exhibición frente a la diplomacia, la época de los embajadores, ¿no? El Salón de Reinos, en lo que hoy es un lugar, ya que también hablamos de patrimonio, un poco dejado, ¿no? El que fuera museo del Ejército en Madrid, un poquito al lado del Museo del Prado, que se iba a ver restaurado, rehecho esta historia del Salón de Reinos cuando la reforma de Moneo, pero luego quedó en el aire y ahora está un poco abandonado cuando se lleva el museo luego a Toledo, ¿no?
Bueno, como os decía, hay un cambio en el momento que los artistas, lógicamente el impulso de la Revolución Francesa va a ser vital para esta liberación de los artistas que tiene lugar poco a poco a lo largo del siglo XIX, ¿no? Artistas que además se posicionan frente a la academia, que se posicionan frente al poder, ¿no? Y lógicamente este primer artista, este Goya de los caprichos, ¿verdad? Que toma partido, que toma un partido político claro y decisivo frente al horror de la guerra, ¿no? Él que además se ha visto en parte traicionado en el mundo de sus ideales, alguien que haya apostado por el espíritu de la revolución, por el espíritu francés, ¿no? Y luego no, ya lo veis que en sus grabados no recorta horror, ¿verdad? Hacia el espectador, ¿no? No podemos hablar aún de un arte político, ¿verdad? Pero sí de un posicionamiento, ¿no? El grado máximo de esta representación del arte político, y con esto acabamos esta introducción, en la que ya veis que hay tres grandes pintores españoles que son claves en la historia del arte universal, ¿verdad? Es lógicamente el Guernica de Picasso, ¿no? Ya no es una obra, aunque lo va a encargar la República, dentro del pabellón de España, de París, del año 37, que construyen José Luis Sert y La Casa, ¿verdad? Dos arquitectos extraordinarios, dos arquitectos racionalistas. Sert luego se tendrá que exiliar, pero acabará siendo el decano de Harvard, una figura importante en la arquitectura norteamericana de la posguerra, ¿no? José Luis Sert, ¿no? Pero ya sabéis que es una obra, lógicamente, política, claramente política, ¿no? De un Picasso que ha sido nombrado director del Museo del Prado, nunca, lógicamente, ejercerá porque no volverá a Madrid, ¿verdad? Un Picasso que, curiosamente, ha pasado las dos guerras mundiales en París, las ha vivido muy, muy de cerca, ¿verdad? Ha visto a muchos de sus amigos, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, Apollinaire, Léger, todos aquellos compañeros de la vanguardia parisina que han ido al frente, algunos no volverán, ¿verdad? Y algunos tomarán partido por diferentes opciones políticas. En este momento, bueno, ya veremos luego el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El tema del nacionalismo, fundamentalmente, del patriotismo, que es uno de los ejes principales en la toma de decisión de los bandos de los diferentes artistas, ¿no? El cuadro causa un enorme éxito, ¿verdad? Dentro de ese pabellón. Paralelamente, Franco tenía también un pabellón, el bando nacional, alojado en el edificio de las pinturas del Vaticano, ¿no? Bueno, vámonos ya a hablar de también así de manera un poco rápida hoy, un poco todo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Europa, verdad? Esta es la carga de los lanceros de Umberto Boccioni, ¿no? Boccioni pertenece a ese grupo que muchos habéis oído hablar de los llamados futuristas italianos, ¿verdad? El futurismo italiano, que surge de la mano de un intelectual, de Francisco Marinetti, en torno a 1907, con uno de los múltiples manifiestos. Ya sabéis que esta época que precede a la Primera Guerra Mundial es la época de los manifiestos. No hay grupo pictórico, ¿verdad?, que no redacte un manifiesto que no tenga su revista, ¿no? Es posiblemente la nómina de pintores en este momento, en estas dos primeras décadas del siglo XX, es fascinante, ¿no? Cada vez se recuperan más, además, el trabajo de otra serie de pintores, ¿verdad?, después de estos 10, 12, 20 grandes que todos conocemos y que todos tenemos en la memoria, ¿no? Boccioni morirá pocos días después, por cierto, de pintar este cuadro. Boccioni se alista en un batallón, ¿verdad?, en un batallón en el que tienen ¿cómo es? Los voluntarios, ciclistas, automovilistas, ¿verdad? Cuando Italia ya accede a la guerra, cuando Italia ya decide participar en la guerra, ¿no? Y los futuristas están todos en un batallón, aunque luego, después de la primera batalla, bueno, tener en cuenta que eran gente poco preparada, ¿no? Y ya se deshace este batallón de futuristas, pero bueno, queda siempre el recuerdo y queda el testimonio, ¿no? Como esta carga de lanceros que hace Boccioni. Y los futuristas, de todos los movimientos vanguardistas, es el que más apuesta, como creo que muchos conocéis, por el tema de la guerra, ¿verdad? Hacen esta apuesta antes de que estalle la guerra, es decir, no tienen claro, es lo que antes ha comentado Josefina, ¿no? Es decir, en el verano del 14, la mayoría de las personas, ¿verdad?, de los intelectuales, de los mandos de los gobiernos, pensaban que la guerra iba a durar poco y que no iba a tener la enorme dimensión en todo ámbito, ¿verdad?, de destrucción de vidas humanas, de destrucción física, de destrucción europea, ¿verdad?, que al final costó, ¿no?, que al final ocurrió después de estos 4 años terribles de Primera Guerra Mundial, ¿no? Los futuristas hay que englobarlos en esta idea que tienen de elogio de la máquina, ¿verdad? Muchos de sus cuadros están obsesionados con el tema de la violencia, de la máquina, de la loa a la guerra, del valor, de la épica, ¿verdad? Y por eso son lógicamente, uno de los grupos en los que mayores artistas, mayor número de artistas, se acabará alistando en el ejército italiano, ¿no? Tienen ahora también el apoyo intelectual de un personaje que también este año se celebra el centenario y que también se están haciendo importantes investigaciones, como Gabriele D'Annunzio, ¿no?
¿verdad? Que es posiblemente uno de los intelectuales que más favorece para que Italia entre, de hecho, en la contienda con esos vuelos sobre Dresde. Bueno, él es un auténtico provocador, ¿no? Como Marinetti, como muchos de los artistas, pintores, pero también de otra artista, escritores, ¿verdad? Que trabajan en torno al grupo, en torno al futurismo, ¿no? Claro, las imágenes de la época hoy, insistía antes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver, ¿verdad? Imágenes actuales, aunque hay todo un debate, ¿verdad? Una vez que han pasado las guerras de primero Kuwait, luego Irak y Afganistán, ¿no? Sobre cómo manejar este tipo de imágenes, ¿no? Esas terribles imágenes que salieron a la luz, ¿verdad? De los primeros soldados norteamericanos, ¿verdad? Cubiertos por la bandera, ¿no? Que no se querían ver, ¿verdad? Hay todo un control, ¿verdad? Fijaros cómo no es tan diferente en algunas cosas, ¿no? Un control del aparato de propaganda, del aparato de imagen, del aparato de publicidad, ¿verdad? Entonces, lógicamente, además de las escenas que además llegan a cuentagotas por la cuestión de no sublevar, de hecho, uno de los motivos que da el gobierno para censurar la exposición del 17 que os he comentado antes es el tema de que se decían en la nota que hace el Ministerio para cerrarla, para clausurar la exposición, que Italia había entrado en la guerra gracias a esa propaganda, ¿verdad? De unos y contra otros, de otros contra unos, ¿no? Y que había que evitar este tipo de imágenes, lógicamente, que sublevaban o que favorecerían, ¿no? Bueno, el cartel anunciante del programa, del curso, ¿verdad? Bueno, este es parecido a él, ¿no? Y es una de esas cosas que son muy interesantes, ¿no? Porque, lógicamente, en un momento en el que no hay imágenes, ya lo vamos a ver luego también en el caso español, ¿verdad? Con la revista, a ver, tengo el nombre, Papitu, sí. Es el tema de la prensa, ¿verdad? El tema de la prensa, el tema del cartel que se va a desarrollar, pero posteriormente de manera especial, ¿verdad? Y van a ser los medios de comunicación impresos en los que se exprese, ¿verdad? Sobre todo a través del mundo de la caricatura, ¿verdad? Será fundamental el mundo de la caricatura como crítica político-artística en estos momentos, ¿no? Bueno, y este es uno de esos famosos dibujos que hace Picasso para apoyar a los aliados desde París. Es un retrato de su amigo Guillain Apollinaire, ¿verdad? Como soldado de artillería, ¿no? Él se lo manda en un dibujo, en una carta a su amigo Apollinaire que está en el frente, y al final el retrato se convierte en una postal que se vende y que va a intentar recaudar fondos para el tema de los soldados franceses, ¿no? Bien, quería que viéramos unas pocas imágenes de lo que hacen. He seleccionado 10, 12 imágenes de artistas de vanguardia en este momento, artistas que además de artistas van a ser soldados, ¿no? Es lo que me interesa. La pregunta que yo me hacía cuando preparaba esta conferencia era el tema de entender dentro de todo este trabajo que yo realizo sobre la recepción de la modernidad, de entender hasta qué punto la guerra mundial podía haber afectado a la cuestión de la modernidad, ¿verdad? En este momento, ya os digo que bueno, todos los historiadores, yo creo que en eso coincidimos, ¿no? Que la modernidad ya ha triunfado, ¿verdad? Es París el epicentro, aunque ya hay movimientos en un montón de ciudades europeas, pero sobre todo París el epicentro del triunfo de la vanguardia, ¿verdad? De un movimiento artístico que va a hacer que ya no se vuelva nunca más para atrás, ¿no? Va a liberar el hecho, bueno, esto lo expresa también muy bien Walter Benjamin, ¿no? La fotografía y el cine, ¿verdad? Van a liberar al arte ya de tener que hacer esa cuestión de la mímesis de la realidad, ¿eh? Y estamos en un momento en el que los diferentes artistas están investigando, ¿no? Esta cosa de romper a través de la pintura, luego veremos el caso de la arquitectura, ¿verdad? Esa dependencia con el historicismo, esa lucha frente a la academia, esa cosa de la libertad, ¿no? Una obsesión que es todo un hilo conductor del arte del siglo XX, luego los años 60, 70, con el tema del conceptual y con todas las renovaciones artísticas, principalmente desde Norteamérica, que ocurren en torno a esas décadas de los años 60 y 70, ¿no? Romper esa barrera, ¿verdad?, entre historia, pero sobre todo entre la frontera que divide el arte con la realidad, ¿no? Picasso va a ser uno de los primeros elementos que rompa esta barrera cuando va incorporando elementos de la vida cotidiana, esos primeros collages que también luego veremos, ¿no? Bueno, esto es una obra a ver, tengo aquí, sí, de August Mack, ¿verdad? Los Húsares, es una obra de 1914, ¿no? August Mack, como Emil Nolde, son autores alemanes que pertenecen a esa corriente del expresionismo, ¿verdad? Y les interesa mucho, si a los italianos les va a obsesionar
el tema de la máquina, el tema de la violencia y esa obsesión, ese idilio con el mundo de la tecnología, ¿verdad? En los expresionistas alemanes, ¿verdad? Jineta Azul, recordar el nombre de uno de los movimientos fundamentales en este momento, ¿verdad? Les obsesiona el tema de los caballos, ¿no? Y el tema de las húsares, ¿verdad? Estamos hablando de artistas que están en el frente y que van a tener una visión muy nacionalista, ¿eh? Lo que todos los historiadores del arte para este periodo, tengo aquí un libro, es un catálogo de una exposición extraordinaria que hizo Javier Arnaldo en el año 2009 en el Thyssen-Bornemisza de Madrid, ¿no? Me sorprendió que lo hicieran en el año 9, cuando estamos ahora con el centenario, y por toda Europa se suceden diferentes exposiciones, ¿no? Yo lo dejo para que luego circule y le echéis una ojeada, porque es un texto extraordinario. Se hizo un esfuerzo enorme por parte del Museo Thyssen-Bornemisza y de lo que entonces era la Fundación Caja Madrid, ¿verdad? Y es una exposición que además engloba perfectamente cómo Europa se posiciona en el mundo del arte y cómo los diferentes artistas van a tomar partido, ¿no? Hay también otro texto literario que creo que también seguro que muchos habéis leído, ¿no? El mundo de ayer, ¿verdad? De Stefan Zweig, ¿verdad? Zweig es de esos pocos intelectuales europeos que se mantienen al margen de la contienda, ¿verdad? Que abogan por un pacifismo, ¿no? Lo que luego le va a hacer seguir con esa línea y acabar a sus pasos terribles en el suicidio del año 42 en Brasil, ¿no? Stefan Zweig y el mundo de ayer, un libro fabuloso para ver esta transición de la modernidad, cómo corre el tiempo en la Europa, fascinante Europa de estos años, de estas décadas, ¿no? Lo que sorprende a muchos historiadores, y Zweig también lo relata en su libro, es que de repente, de la noche a la mañana, cuando se declara la guerra en aquel verano del año 14, todo el mundo se vuelve patriota, ¿no? Se olvidan, en parte, toda aquella lucha de clases, toda aquella lucha obrera, toda aquella lucha política, ¿verdad? Y todos los diferentes artistas que han estado implicados, algunos políticamente, pasan a ser patriotas, alemanes en Alemania, franceses en Francia, ¿no? Y es curioso cómo ocurre también en el caso francés, porque los cubistas franceses que han sido atacados, ¿verdad?, por antimodernos, van a entender que su apoyo a la causa de Francia es un apoyo al triunfo de la modernidad, porque ellos ven que es el bando alemán el que está abanderando el mundo de la tradición, ¿no? Es decir, todos tienen excusas para participar en la guerra y el patriotismo lo va a inundar todo, ¿no? Y Zweig lo comenta en algunas de sus cartas a algunos de estos amigos suyos, porque se queda lógicamente asustado por el cariz que toman los acontecimientos, ¿no? Y cómo todo el mundo parece olvidar de repente lo que ha ocurrido en los años anteriores, ¿no? Fernand Léger pinta este cuadro el 14 de julio del año 14, ¿verdad? Poco después también se alistará y Léger también tiene una importante producción pictórica y también de dibujos en su frente a la guerra, ¿eh? El 14 de julio del año 14 en versión un tanto cubista, como podéis más o menos apreciar, ¿no? Ya veis que pictóricamente, por supuesto que ya es el triunfo en este momento de la vanguardia, el triunfo del cubismo, que va a ser posiblemente el más influyente de los movimientos artísticos y que lo va a inundar todo, que va a inundar el expresionismo, incluso el primer surrealismo, todo. Y como Léger se vuelve patriota, pero lo veis que utiliza los pinceles, que utiliza la técnica predominante del cubismo, ¿no? Este cuadro es también, esta es la partida de cartas del año 17 de Fernand Léger, ¿verdad? Que lo pinta Léger, como otra serie de artistas, sufrirá en el frente, en la batalla, no sé si es Somme, Ypres, el efecto de los gases químicos, ¿verdad? Y tiene que retirarse y estar convaleciente en un hospital. Y esta obra del año 17 es una jornada de descanso, ¿verdad? En esa convalecencia de Léger, ¿no? Y ya claramente, bueno, vemos que utiliza, que sigue utilizando ese lenguaje que le ha hecho ser un pintor reconocido, un pintor cubista, aunque lógicamente ya empieza a tomar otra serie de derroteros que, bueno, son propios del arte de Léger, ¿no? Vamos a ver algunos pintores italianos de los futuristas, ¿no? Dos pintores no de los más conocidos, pero desde luego muy interesantes, ¿verdad? Gino Severini y Mario Sironi. Gino Severini pinta en el año 15 este tren blindado en acción, ¿no? De nuevo vemos claramente esa pintura que ha quedado absolutamente marcada por el triunfo del cubismo, pero a la vez vemos cómo quedan reflejados esos ideales, ¿verdad?, de apostar por la violencia, de apostar por el uso de la máquina, ¿no? No es el hombre, no es no son los caballos de los húsares que pinta Mack, que también pinta Émile Nolde, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí es ese culto a la máquina propio del mundo futurista, ¿no? Y también lo vemos en esta otra obra de Mario Sironi, El cañón en acción del año 15, ¿verdad? Que incorpora en parte esa forma que habían inventado Wrack
y Picasso del collage, ¿verdad? A través de de esta obra que de nuevo vuelve a rendir culto a la violencia maquinista, ¿no? Bueno, estos primeros ejemplos que os he puesto quizás sean los más claros de artistas comprometidos, de artistas políticamente que adoptan esta posición del patriotismo y del patriotismo bélico, ¿verdad? No solo como soldados, sino que también en sus propias obras, ¿no? Pero lógicamente también existen otros artistas que por diferentes circunstancias van a trabajar desde la retaguardia. Desde la retaguardia van a ser testigos, ¿verdad?, de los efectos, de la guerra, ¿no? Como es el caso de Osip Zadkine, ¿verdad?, con esta ambulancia. Zadkine es un hombre de origen ruso. Tener en cuenta que cuando estalla la guerra en París se encuentran una cantidad ingente de intelectuales alemanes, rusos, suizos, belgas, españoles, y muchos de ellos vuelven a sus países, algunos para alistarse, ¿verdad? Y otros, Manuel Luque, por ejemplo, en el caso español, porque en esos primeros meses de avance piensan que París va a caer, al final París, apenas unos pocos kilómetros, no caerá, ¿verdad? Y será una ciudad más o menos segura, ¿no? Pero existe una gran desbandada, por decirlo así más popularmente, ¿verdad?, de intelectuales y se rompe todo aquel núcleo de artistas que habían estado compartiendo los mismos espacios, las mismas inquietudes, que habían participado en todos esos manifiestos y en todas estas revistas que hemos mencionado al principio, ¿no? Bueno, Zadkine pertenece a ese otro grupo de artistas que van a retratar desde la retaguardia el drama de la guerra, ¿no? Y otro que nos interesa mucho junto a Zadkine es Marc Chagall. Marc Chagall tiene también esta serie de dibujos, como este recluta de la guerra, ¿verdad? O este soldado muerto. Chagall, como Zadkine, tienen además la condición de judíos, ¿no? Y los judíos van a sufrir de nuevo pogroms en el este, y los judíos, por ejemplo, en el caso del imperio, van a apoyar con su dinero a la Entente, ¿no? Algo que luego en los años 20 van a esgrimir cuando surja el nacionalsocialismo, ¿verdad?, el momento de Hitler, para demostrar que ellos han sido patriotas, ¿no? Al final de nada habrá servido su posicionamiento, posiblemente muchos de ellos en contra de sus ideales, ¿no? Existe, lógicamente, en estos dibujos de Chagall, ¿verdad?, un claro mensaje, no sé si antimilitarista o sí, al menos de percepción de la dramática realidad de lo que ocurre en el mundo de las trincheras, ¿no? Bueno, y esto es un dibujo también satírico, ¿verdad?, de Paul Klee, el gran Kaiser cabalga hacia la guerra, un dibujo del año 20, ¿no? Es de nuevo el triunfo de la pintura de vanguardia, ¿verdad?, tratado hacia el tema de la guerra, en este caso con el mundo de la sátira, con el mundo del Kaiser, ¿no? Y un par de ejemplos de artistas rusas, ¿verdad?, de mujeres rusas, ¿verdad?, de Olga Rosanova y de Natalia Goncharova. Son dos mujeres que también se encuentran en París y que van a tener que volver a Rusia, ¿no? Y hacen una serie de grabados, en el caso de Olga Rosanova, ¿verdad?, en el que... Aquí está, se me ha pasado este, ¿no? Estas imágenes, ¿verdad?, de los no son los ángeles de no son los cuatro jinetes de Apocalipsis, ¿verdad?, pero sí que es una idea también apocalíptica de la guerra, ¿no? Y cómo apoyan la idea de entrar en guerra para salvar al mundo, una cosa mística, ¿verdad? Aquí lo tenéis, ¿verdad? Esto es la gran era muy la guerra, combate, la fosa común, ¿verdad? Y esta cosa mística que habla del dolor, pero que habla de la necesidad del combate, ¿no? ¿Verdad? De unos intelectuales rusos que rápidamente también se van a dividir, ¿eh? Rusia ha sufrido en el año 5 la derrota frente a Japón, ¿verdad? Que ya es la última gota que colma el vaso y que va a abrir ese proceso de división interna que acabará con la revolución del 17, ¿no? Y en el que muchos de estos artistas, lógicamente, luego a través del constructivismo, como bien sabéis, ¿verdad?, van a militar de manera constante, de manera fiel, van a apoyar, lógicamente, la revolución soviética, ¿no? Bueno, otro de los autores que ha dejado testimonio de esta participación en la guerra es Max Beckmann, ¿verdad?, con este autorretrato como enfermero del año 15. De hecho, Beckmann sufrirá el trabajo como enfermero porque no estaba capacitado, ¿verdad? Pero es de los que se alistan y al final sufre una serie de crisis nerviosas una vez que ve los desastres de la guerra, ¿no? Cuando le toca, siguiendo lo que hemos visto de Johnny coge su fusil, cuando le toca atender a muchos de los heridos por el producto de las armas químicas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en este momento en el arte español? Ahora ya sí que bajamos un poquito a España, ¿no? En el arte español vamos a encontrar dos grupos en este momento, lo que se refiere
al tema de del posicionamiento pictórico en primer lugar, y luego hablaremos del tema de la guerra, ¿no? Por un lado estarán los artistas que creen en la vanguardia y que son la vanguardia. Y ya hemos mencionado aquí a Picasso y, lógicamente, a toda la serie de Manolo Huguet en este momento, María Blanchard, ¿verdad? Toda una serie de artistas que saben que el arte que está transformando, el arte que tiene realmente interés, ¿verdad? Artistas que quieren estar en ese momento han estado en París y volverán a París una vez que acabe la guerra, ¿no? En España hay, por así decirlo, dos focos interesantes en el mundo del arte, ¿no? Lógicamente, el modernismo catalán, ¿verdad? Que en este momento ha derivado en eso que se llama el noucentisme, ¿verdad? Del que cuyo teórico mayor es Eugenio d'Ors, que en el año 1911 ya publica los Almanach del noucentisme, ¿verdad? Y en el que es de los pocos ejemplos, nuevamente, ¿verdad? En el que vamos a encontrar posicionamiento político a través de los dibujos, sobre todo de la revista Papito, como os decía, una revista que se edita en Barcelona, pero sobre todo un ejemplo muy llamativo, pero de los pocos que nos quedan, ¿no? Que es este dibujo, que es este cuaderno de dibujos que se llama Camerade, que publica el artista catalán Feliu Elías, con el sobrenombre de APA, como veis ahí arriba, en contra principalmente, él es un aliadófilo, ¿verdad? Y es un álbum gráfico, uno de sus primeros álbumes gráficos satíricos, que luego van a tener una enorme trascendencia, ya lo sabéis, en la España casi hasta nuestros días, en el que hace una crítica del militarismo alemán. Se ha recuperado hace poco, aunque bueno, yo he encontrado una edición de estas medio fotocopiadas en internet, pero se ha recuperado ese trabajo y es uno de los dibujantes gráficos que ahora más se admiran, ¿verdad? Por la nueva hornada de dibujantes, ¿no? Por la crueldad, por la concisión del dibujo. Bueno, es una obras extraordinarias como este El Ideal Alemán, ¿no? Una dura crítica dentro de ese movimiento del noucentisme catalán. Un movimiento que, lógicamente, tiene como base, lógicamente, ya os digo, el modernismo, pero ellos mismos, la siguiente generación, va a rebelarse un poco contra estos autores de finales del siglo XIX, ¿verdad? Contra los modernistas, aunque los temas van a ser los mismos. Este tipo de artistas españoles aún están en ese momento de duda entre la tradición y la modernidad, ¿verdad? Para ellos van a volver, van a hacer una mirada que no es una mirada, bueno, no hemos puesto aquí, por ejemplo, pero recordar, por ejemplo, a Cézanne, recordar a Matisse, que se van a convertir en sus dos modelos, ¿eh? Es una modernidad basada en un clasicismo atemporal, ¿eh? Es una modernidad que, además, en el caso catalán, va a ser muy simbólica y va a tener como modelo a la mujer, a un ideal de mujer que representa muchas veces Cataluña, que representa el Mediterráneo, ¿verdad? Este ideal. Es una relectura del pasado en clave moderna, pero que aún no asume por completo la ruptura que se está produciendo en Europa, ¿no? Os había traído algunos ejemplos. Enric Casanovas, Daniel 13, cabeza de mujer. Ah, bueno, es que, perdonad, no veo con sin la luz, a ver. Vale. A Torres García. Lo primero que vamos a ver es el primer Torres García, ¿de acuerdo? Bueno, Joaquín Torres García es un personaje que, si conocéis un poco su obra, nada tiene que ver con esto, ¿verdad? Es un personaje, él acabará en Uruguay, ¿verdad? Y es uno de los personajes de arte contemporáneo abstracto más importantes. Estas son sus primeras obras, porque él, aunque ha nacido en Uruguay y luego volverá, es de familia catalana. Estas son sus primeras obras que hace en la Barcelona del momento. De hecho, estos son algunos de los frescos que decoran el Palau de la Generalitat, ¿verdad? Y este es el caso de la filosofía introducida por Parnaso. Y este, el de Cataluña Eterna, que este aún está en la Generalitat, en el Palau de la Generalitat, ¿no? De nuevo vemos lo que acabamos de decir, este ideal de belleza clasicista, de belleza intemporal, en el que la mujer tiene un papel predominante. A Eugenio d'Ors esto no le gustaba nada, ¿verdad? Y rápidamente se opone a que Torres García continúe haciendo este tipo de pinturas, que además representan a un movimiento que es claramente catalanista, no sé si nacionalista, podemos decir, en parte sí, ¿no? Bueno, Torres García al final pasará por París y va a cambiar por completo su forma de trabajar, ¿no? Enric Casanovas con su cabeza de mujer, ¿verdad? Si también tenéis en la cabeza Aristide Maillol, ¿verdad? Uno de los últimos escultores, y el tema este de la obsesión de la imagen, de la feminidad, de la imagen eterna, ¿no? Lo que nos interesa son también entonces aquellos artistas que van a pasar por París, ¿eh? Pero que en este momento aún están haciendo
están en este momento de duda que os mencionaba antes, de lucha entre la tradición y la modernidad, y que los artistas que se van a quedar en España van a tener, sin duda, van a buscar esta línea de lo intemporal, ¿verdad? Manolo Huguet hace La Llobera, este personaje que luego ya veis que se convierte el tema de la mujer catalana, que se va a convertir en otro de los iconos de los artistas, curiosamente luego después de la República, ¿no? Y también tiene esta mujer sentada, que lógicamente ya es producto, efecto, ¿verdad? Más claro y más directo de sus viajes a París y de su influencia por parte del cubismo, en el que tiene claros ejemplos de Picasso, ¿no? Bueno, de los artistas propiamente noucentistes, que siguen con esta cuestión del tema de la mujer catalana, del ideal de belleza eterna, quizás el más destacado en este momento es Joaquín Sunyer, ¿no? Os enseño unas cuantas obras también en torno, siempre he elegido piezas en torno al año 10, 12, 14, 15, ¿verdad? Como esta Dona de las Toranges, ¿eh? Y de nuevo, siguiendo esa línea de matiz, de lo intemporal, de estos cuadros de danzantes en un momento onírico, hace este cuadro que se llama Mediterráneo, ¿de acuerdo? En el que, bueno, personajes desnudos en un tiempo primitivo, idílico, están en torno a las costas del mar que baña Cataluña, ¿no? Igualmente con esta pastoral, ¿verdad? Se entienden estas obras dentro de ese movimiento. Pero lógicamente veis que tienen aún el tema del paisaje, el tema de lo local, frente a otros temas más cosmopolitas que son los que estamos viendo el arte en Europa, ¿no? Bueno, y estos cuadros, ¿verdad? Dentro también del año 15, la composición de paisaje con tres desnudos, ¿no? Otro de los artistas que va a trabajar en París y que con el tiempo también va a ser un artista importante es Pablo Gargallo, ¿no? Estas son unas máscaras, ¿verdad? Luego suenan, es uno de esos primeros artistas que además va a trabajar directamente con la chapa metálica, como en los años 20 Julio González, ¿eh? Y Gargallo ya también asume, por la influencia parisina, esta transformación, ¿verdad?, de la escultura, esta abstracción de las figuras, ¿no? Y este torso de mujer del año 15, bueno, en el caso de Gargallo, si os suenan las cabezas de Gabo, están claramente influenciando al artista español, ¿no? Este sí que es un artista que ya igual va a abrazar de nuevo la modernidad, pero ya lo veis que ni siquiera Gargallo, que ni siquiera Manuel Luguet, que ninguno de estos autores va a olvidar la figuración, ¿no? Frente al foco catalán, frente a ese contacto de los barceloneses o de las artistas que de Barcelona van a pasar a París, que hemos visto, tenemos aún en la década de 1910 en España una serie de autores que, bueno, dependiendo un poco de los libros, yo también os había traído igual por si queríais estos pequeños Summa Artis de arte español que dirigió Valeriano Bozal, que creo que es la recopilación así más interesante, que seguro que bueno, aquí en la biblioteca, ¿no? Que os puede interesar si queréis profundizar también en el arte español que se produce en estas dos o tres primeras décadas, ¿no? Bueno, aquí lógicamente tenemos a los grandes representantes de esta. A veces se ha llamado regionalismo español, ¿verdad? Esta mirada hacia adentro, en el que la mayoría de los historiadores piensan que es aún la herencia del regeneracionismo del año 98, ¿no? Un Zuloaga que hace este enano Gregorio el Botero, ¿verdad? Porque es un cuadro, lógicamente, ya que hemos mencionado antes a Velázquez, que pertenece a toda una tradición de la pintura española, ¿no? Estos personajes, estos enanos, el tema del paisaje de Toledo, ¿no? Pero ya lo veis de nuevo el tema de la clave local. Ya un poco más lejos de la modernidad, ¿no? Y también de este primer momento, este lo encontré este año 19, también el retrato del doctor Marañón por Zuloaga, ¿no? Zuloaga no se va a mover de este estilo, Zuloaga no va a ser como los autores que hemos visto que viajan a París, ¿verdad? Bueno, me interesaba también traer aquí las aportaciones de Castelao. Castelao, además de intelectual, sabéis que es un magnífico dibujante, ¿verdad? El gallego Castelao, Afonso Castelao. Y también tiene un cuaderno de dibujos que se llama Nós, en el que, de nuevo, él es un hombre de pensamiento muy crítico y muy agudo, ¿verdad? Y hace una crítica un tanto en clave local, un tanto en clave local, el tema de la migración, ¿verdad? De los problemas que están aún asolando a la España finisecular, que ya veis como en 1910 siguen siendo los mismos, ¿no? Por eso decimos que, en parte, estos autores aún están imbuidos, y esto es algo habitual, es algo normal, ¿verdad?, de ese problema nacional que están pensando unos y otros de manera constante, ¿no? Bueno, Evaristo Valle, un autor asturiano, tiene un pequeñito museo en Gijón, por si os gusta verlo, un autor un tanto desconocido, ¿verdad? Y con su baile de carnaval del año 17. Fijaros cuál es
La temática de algunos autores mientras la guerra está en su máximo apogeo, ¿no? De nuevo, es un tema que tiene mucho que ver con esa España un tanto oscura, que van a, bueno, luego Gutiérrez Solana y otra serie de autores que seguro conocéis, ¿no? El baile de carnaval, una tradición que se celebra aún en Asturias, ¿verdad? Y que Evaristo Valle retrata en unas pinturas de este primer momento de Evaristo Valle, que nos recuerdan un poquito a Toulouse-Lautrec, como podéis así apreciar, ¿no? Y el último de los pintores que están interesados por el tema de esta tradición, de esta mirada interior, del tema de la mujer, pues es Julio Romero de Torres, ¿no? Con unos cuadros que también, un estilo que se va a instalar en el pincel de Romero de Torres y que va a mantener el resto de sus días, ¿no? Este es un tema que es el tema del pecado. Si tenéis en la cabeza a comparar esta visión, ¿verdad?, con toda la historia de las Venus, de la Venus del espejo, y cómo han trabajado luego a finales del 19 todo ese tema otros autores, ¿no? El origen del mundo de Courbet, el almuerzo en la hierba de Manet, ¿no? Fijaros en qué clave lo está trabajando Romero de Torres, ¿eh? Y luego tiene este extraordinario, también lo habréis conocido, este extraordinario retablo, que dedica a los poemas de Córdoba. Una obsesión en la pintura de Romero de Torres que permanecerá durante todo su tiempo, ¿no? Claro, la referencia entonces de los autores españoles es Picasso, de los autores españoles y de todos los artistas, ¿no? Y La señorita Sauvignon, un cuadro que Picasso pinta en el año 7, ¿verdad? Un cuadro fascinante, un cuadro que sí que es el punto de inflexión de la historia del arte, ¿no? Es un cuadro que Picasso solo enseña a sus amigos durante unos pocos años. Nuestro genio Picasso, ¿verdad?, tan admirado, está un tanto sorprendido de lo que consigue, ¿verdad? Es un cuadro que mantiene, del que no se publica ni se copia hasta el año 16, el que no se exhibe hasta el año 20, pero que sí que pasa mucha gente, ¿verdad?, por su estudio, lo ve y todo el mundo queda absolutamente fascinado, ¿no? Es el triunfo del cubismo, ¿verdad? Es toda una revisión de la historia del arte, como os he comentado, ¿verdad? Dentro de todo lo que ha ocurrido en el siglo XIX, es esa mirada también al arte primitivo propia de este momento. Están los estudios de los primeros antropólogos, como Karl Ernstein, ¿verdad? Y todas aquellas cosas de los primeros museos antropológicos, ¿verdad?, que fascinan en París, que fascinan en las principales ciudades europeas, ¿no? Picasso cambia por completo el mundo de la pintura en este cuadro. Picasso, que apenas un par de años antes aún está pintando pintura azul, esa pintura rosa. Picasso, que es un autor, que es lo importante, lo increíble de los genios, que va a seguir variando, que va a seguir trabajando, ¿no? Unos pocos años después, ¿verdad?, pinta este retrato de Amboise Vollard en el año 910. Ya es el triunfo del cubismo, ya es una obra reconocible y reconocida, pero que luego va a ser de nuevo, en un cambio de tuerca, ese primer autor que intente romper esa cuestión de alejar, de romper la separación entre realidad y pintura, una de las obsesiones del siglo XX, ¿no? Cuando incorpora la rejilla de la silla a estos primeros collages, ¿verdad?, del año 12, La naturaleza muerta con silla de rejilla del año 12, o a sus guitarras, a sus diferentes collages con guitarras, y esta también es del año 13, ¿no? Año 18, vuelve a la figuración, vuelve a sus bañistas, pero ya sabéis que luego va a cambiar y ya luego habéis visto de nuevo el tema del Guernica, ¿no? Es un pintor que también le afecta la Primera Guerra Mundial. Muchos han hablado del tema de qué es lo que más le afecta a Picasso, dicen algunos historiadores de broma, si la Guerra Mundial o sus desamoríos, ¿no? Bueno, de todo habrá posiblemente en la vida compleja de Picasso. Es cierto que tras la Primera Guerra Mundial, algunos de las diferentes vanguardias que han estado dominando el panorama internacional, sobre todo el cubismo, van a apagarse y van a surgir otras nuevas corrientes, ¿no? El surrealismo tomará posiblemente en este momento esa pauta de modelo internacional a seguir. Bueno, junto a Picasso, en París también tendremos a Juan Gris con estas primeras casas de París, un cuadro igual de esa primera etapa aún dubitativa del cubismo de Gris, pero que lógicamente apenas un año después, en el año 12, ya nos presenta este tipo de composición, este tipo de relectura del bodegón histórico que ya hemos visto en Picasso y que sabemos que es una forma habitual de trabajar en este momento, ¿no? Bueno, y en el año 15, esta naturaleza muerta,
de una ventana abierta. Cuadros en apenas 4 o 5 años, lo que quería que vierais con estas rápidas visiones de obras, de cuadros, de este momento, es como hay un avance, una innovación, ¿no? Algo que está ocurriendo en Europa, pero que no está ocurriendo en España. En este sentido, creo que es la diferencia más fundamental de lo que va a pasar entre artes plásticas y arquitectura. Y no quería dejar de mencionar a una artista que tuvo muy mala suerte en vida, María Blanchard, y que hoy por hoy es una mujer muy reconocida, ¿no? Pero apenas unos pocos colegas de su entorno, cuando ella va a París, reconocen su obra. Hoy, sin embargo, nos fascina, nos parece de una complejidad, de una modernidad, de una serie de lecturas y relecturas increíbles, y que María Blanchard tuviera este tipo de pinturas. No sé si entre expresionistas, surrealistas, y esta es una obra del año 14, nos sigue pareciendo admirable. Lo que pasa es que apenas nos quedan cuadros de María Blanchard de esta primera etapa, porque ya os digo que no tuvo mucha suerte en sus años vitales en París, ¿no? Y lo último de la pintura española sería Joan Miró. El primer Joan Miró, este es Julio González, ¿verdad? Julio González, que al final acabará dejando la pintura para dedicarse a la escultura, pero que en sus años de formación hace esta pintura, que es una pintura de formación. No podemos aún hablar del gran Julio González, que luego veremos sobre todo en el caso de la escultura. De sus esculturas trata de hierro. Lo mismo le pasa a Miró. El primer Miró, estamos hablando de una generación posterior en edad, el primer Miró, el que hace este Nord-Sud, es también un pintor figurativo que está trabajando muy cercano a Matisse, ¿verdad? Pero que poco a poco va a definir ese universo por el que todos le haremos más tarde reconocibles. Aunque tiene una serie de obras, ¿verdad? Estos paisajes en los que fijaros cómo está haciendo una especie de geometrismo, de abstracción de algunos de los elementos de la naturaleza. Es otra forma de mirar al Mediterráneo que nada tiene que ver con lo que hemos visto, ¿verdad?, en el caso de los noucentistes catalanes, ¿no? Es sin duda alguna diferente y algo completamente novedoso, ¿no? Bueno, y el otro de lo que quería hablaros era de la arquitectura. Lo que también había ocurrido en Europa, poneros unos pocos ejemplos de arquitectura europea de vanguardia, y poneros también la contraposición en el caso español. En el caso español sí que va a haber una transformación en estas primeras 2 décadas. No va a ser en la década de los 10, va a ser en la década de los años 20. Al final de la década de los 20 sí que podemos decir que la arquitectura española es una arquitectura plenamente moderna, plenamente vinculada a lo que se está haciendo en Europa, ¿eh? Pero es igual, son unos pocos años en los que todo va a cambiar de repente. En el caso de la arquitectura es obvio que el nuevo mundo industrial, ese mundo de los paisajes que ha definido Walter Benjamin, el mundo del hierro y del cristal, va a ser uno de los grandes ejes de transformación, ¿no? El edificio que aún se visita, si vais a París, ¿verdad?, de Auguste Perret en la calle Franklin, es el primer edificio que utiliza hormigón armado y pasa completamente desapercibido para el gran público, ¿no? Pero sigue siendo uno de los iconos importantes de la arquitectura contemporánea, ¿no? Es también el momento de pensar con otra dimensión y con otra escala el problema de la ciudad, ¿no? Ha habido una serie de respuestas a las necesidades urbanas, a las necesidades poblacionales en el siglo XIX, con los famosos ensanches que todos conocéis, ¿no? A partir de dos formatos, la reforma interior, ¿verdad? Algo que se va a extender incluso en estas primeras décadas, el caso, por ejemplo, de la Gran Vía madrileña, pero también el caso de la expansión exterior, como es el ensanche de Ildefonso Cerdà, con sus escritos para Barcelona, un modelo que se va a instaurar en toda España y un modelo que tiene, lógicamente, otras ciudades europeas en estas finales de la segunda mitad del 19, primeros del 20, ¿no? El tema del Rin Viennés, las grandes avenidas parisinas de Haussmann, ¿no? Lo que nos interesa de estos arquitectos de finales del 19 y de primeros del 20 es esta nueva forma de entender la ciudad, de entender toda la ciudad. Es una respuesta, en muchos casos, a la ciudad burguesa, por algunos artistas como Garnier, que además son militantes socialistas, es un gran arquitecto que trabaja en Lyon, y él piensa ya en una ciudad futura, en una nueva ciudad, en esta cité industrial, lógicamente, en la que los obreros, ¿verdad?, viven en unas condiciones diferentes, ¿no? Algo que, lógicamente, la burguesía, la ciudad burguesa del 19 no había pensado. De hecho, había expulsado de París, de Barcelona, a los trabajadores a la periferia. Son estos años de transformación de la arquitectura, con algunos edificios, con algunas arquitecturas, que pasa un poco como hemos visto en el tema de la pintura, ¿no? Que tienen una herencia del pasado, pero que a su vez empiezan a tener algunos conceptos, no todos, de lo que vamos a llamar luego el movimiento moderno, el racionalismo, la arquitectura contemporánea, ¿no? Como el caso de Berlage, uno de los arquitectos, curiosamente, que siendo una persona
ya casi con 90 años, en los años 20, va a participar en los CIAN de Le Corbusier, ¿eh? Es el arquitecto de mayor edad que va a apoyar desde su experiencia con sus planes de transformación de Ámsterdam, con este edificio de la Bolsa de Ámsterdam, que utiliza, pero no visto, el hierro como elemento estructural, ¿no? Otro de los edificios extraordinarios, puntos de inflexión en este momento, son estos edificios que aún tienen cierta herencia del mundo final del Art Nouveau, ¿verdad? Que ha sido el último gran estilo, la reacción al mundo de los historicismos, de los eclecticismos que han invadido toda la segunda mitad del 19, el problema de cómo expresar un cambio de vida, un cambio de cultura, un cambio de arte, un cambio de arquitectura, ¿no? Los lugares de transición, los lugares de investigación serán las nuevas tipologías, ¿eh? No los edificios representativos del poder, no habrá palacios, no habrá iglesias transformadas hasta después de los años 50. Son las nuevas tecnologías, perdón, las nuevas tipologías, los cines, las fábricas, ¿verdad? Los nuevos usos de las nuevas ciudades donde se va a poder experimentar, ¿no? Mackintosh con su famosa escuela de Glasgow, ¿no? Y en el caso de los herederos de la secesión vienesa, también tenemos algunos momentos extraordinarios, ¿no? Por esa racionalización, por un lado, en la parte exterior, en las fachadas, ¿verdad? De los elementos, la anulación ya de elementos decorativos, este romper, como ha pasado con el tema de la pintura, con la historia, esta búsqueda, esta ansiada búsqueda de la autonomía del arte, de la libertad del artista, ¿no? Y en su famosa caja postal de Viena, ¿verdad? Esos interiores en los que predomina el hierro y el cristal ya de manera vista. No es fácil, ¿verdad? Son pocos los edificios, ¿no? Igual que los edificios que van a hacer en Bruselas los arquitectos del Art Nouveau, pero que aún tienen esa herencia, Van de Velde, Víctor Horta, o por ejemplo, si recordáis a Héctor Guimard con aquellas fascinantes paradas de metro de París, ¿no? Sí que es hierro el que se exhibe, pero aún es un hierro dependiente de una forma, ¿verdad?, de un estilo. Es un hierro que aún depende de una tradición histórica del arte del que se va a liberar. Lógicamente, van a ser estos padres de la arquitectura fabril, ¿verdad? Los Behrens, los Meyers, los que luego van a erigir la Bauhaus alemana, los que en estas fabulosas fábricas empiecen a investigar con esta transición de la arquitectura, de una arquitectura que ya cada vez menos recuerda la historia, ¿verdad? Y que es la arquitectura propia del mundo final de la revolución industrial y del mundo del nuevo siglo XXI, ¿no? Gropius y Mérid, ya estamos en el año 11 con su fábrica Faust, ¿eh? Nueva arquitectura, una arquitectura ya más racionalista, ¿verdad? Una arquitectura ya desposeída de todo elemento, ¿no? Y en el año 14, ¿verdad? El movimiento de la Deutsche Werkbund, que será el que luego herede la Bauhaus. Esta cosa de lo que también habían buscado en Inglaterra el movimiento Arts and Crafts, lo que también habían propugnado los diferentes artistas del modernismo y del Art Nouveau, un arte total. Ellos mismos no solo construyen edificios, los decoran, hacen el mobiliario, hacen el diseño, ¿no? Un arte total. Lo que había sido una idea en el caso inglés de William Morris de recuperación de la tradición de la artesanía, el propio Morris muere de éxito y su empresa tiene tal cantidad de demanda que él necesita hacer ya una producción casi industrial de una arquitectura, perdón, en este caso de unos elementos decorativos o de un mobiliario artesanal, ¿no? Va a ser este movimiento que vaya de Inglaterra a Alemania el que se dé cuenta que el diseño puede tener esta capacidad industrial, ¿verdad? Propia con lo que hemos visto del año 14. Propia del mundo de la guerra, ¿no? Otro de los fabulosos ejemplos de esta transformación, que tiene que ver, fijaros, estamos en Italia, la fábrica Truco, perdón, la fábrica Fiat de Matteo Truco, el año 15 en Turín, que tiene que ver, ¿verdad? Nos recuerda un poquito a lo que hemos mencionado al principio de los futuristas, este elogio de la máquina, ¿no? Y cómo en la azotea se monta la pista de ensayos de los coches de la fábrica de Fiat. A mí me parece, de todas maneras, siempre pongo este ejemplo como paradigmático, ¿no? El proyecto dominó de Le Corbusier. Ya no queda nada. No hay fachada. No hay nada, ¿eh? Es un edificio. Claro, hoy estamos acostumbrados, hoy vemos esto y no nos asusta porque lo reconocemos en cualquier área de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones. Pero presentar como una obra de arquitectura la estructura desnuda. Tal cual, con los cinco puntos que van a caracterizar el movimiento de la arquitectura, el movimiento moderno, la planta libre, esos pilotes, la posibilidad de recuperar la naturaleza en el techo, en las ventanas corridas, el muro cortina, las grandes características del movimiento moderno que Le Corbusier plasma simplemente poniendo la estructura. Esto es absolutamente revolucionario en el año 15. Quiero que entendáis cómo ha transformado y ya tenemos una estructura además de hormigón armado, ¿no? Y las primeras casas que siguen esos ideales, la Ville Savoye, que es
se visita, la Maison Citroën, ¿no? Y luego, igual que ha planificado Tony Garnier esa ciudad del futuro, serán los años 20 los proyectos de Le Corbusier, primero imaginados y luego para París, ¿eh? Esto es el plan Voisin para París, que sigue esa idea de ciudad contemporánea, ¿no? En el que Le Corbusier arrasa con toda la ciudad histórica, a excepción de los grandes hitos, la tabla rasa, ¿verdad?, que se menciona tanto, de las grandes catedrales, de los grandes edificios históricos, y hace esta ciudad un tanto igualitaria. Ahora que también se celebra el centenario de Le Corbusier y hay una serie, este verano hay una gran exposición en el Pompidou de París, celebrando los 100 años no, los 50 años de la muerte de Le Corbusier, también existe una extraordinaria profusión de estudios históricos, lo mencionábamos también antes, ¿no? Le Corbusier, bueno, es una cuestión interesante que a mí me interesa. Le Corbusier, Acción Francesa, ese partido derechista que ha dominado el panorama antes de de la Primera Guerra Mundial, que va a ser el que luego lidere una serie de movimientos un poco prefascistas en la Francia de este momento. Y Le Corbusier va a estar 18 meses en Vichy, ¿verdad?, pidiéndole a Petain trabajo, pero Petain no le hace ni caso porque piensa que esto es demasiado radical. Bueno, una serie de arquitectos que hasta cierto punto ahora se recupera esta pregunta de que yo me hago de cómo puede influir la ideología, ¿verdad?, en este tipo de arquitecturas, en este tipo de planteamientos, en este tipo de concepciones arquitectónicas y urbanas, ¿no? Bueno, otro ejemplo maravilloso, el Adolf Loos, con Delito y Ornamento, una obra escrita en el año 8, que de nuevo va a ser el paradigma de la arquitectura racionalista, depurada, casi abstracta, propia de los momentos, ¿no? Y como hemos hecho en el mundo de la. Hablo rapidísimo. Como hemos hecho en el mundo de la. De las artes plásticas, de la pintura, quería que también viéramos lo que estaba ocurriendo en la España en este momento. Y aquí sí que os digo que existe esta diferencia. El modernismo catalán, que es un movimiento, bueno, todo el modernismo, el Art Nouveau, el Art Deco, sabéis que hay Liberty, dicen los ingleses, Floresta, los italianos, cada país, este momento del Art Nouveau o del modernismo artístico tiene diferentes usos, costumbres, según se aplique en cada ciudad, en cada país y según lo aplique cada artista. Bueno, hoy es muy reconocible. También fue un movimiento que triunfó en muchas otras ciudades españolas, no solo en Barcelona, pero existe Melilla, Alcoy, bueno, muchas más ciudades que tienen una notable cantidad de edificios modernistas y, bueno, que también pertenecen lógicamente a esa etapa de los segundos ensanches de estas dos primeras décadas del siglo XX, ¿no? Pero lógicamente es Gaudí, el autor, bueno, por antonomasia, el que llega a unas cotas artísticas más interesantes. En algunos de sus edificios, la inacabable Sagrada Familia, que también merece otro debate, y bueno, la Casa Milà o algunas de sus casas Batlló, ¿verdad? Algunas de sus construcciones en Cataluña, fundamentalmente, ¿no? Junto a la personalidad, individualidad y los rasgos tan llamativos de Gaudí, existen otros dos nombres en el modernismo catalán, ¿no? Puig i Cadafalch, con la fábrica Casa Romana, que es una auténtica mole que recuerda en ciertos aspectos al Parlamento británico y que se convierte en una auténtica especie de cárcel o castillo, y que va a ser uno de los monumentos de los edificios más publicados en este momento, ¿no? Y luego Domènech i Montaner, ¿no? Otro de los que extiende la cuestión del modernismo. En todo caso, es importante ver cómo son fábricas, son casas burguesas y cómo va a ser también el tema de los hoteles, uno de los lugares de estas nuevas tipologías que os digo, donde va a triunfar esta nueva arquitectura, ¿no? Bueno, y en el caso de Sevilla, por ejemplo, igual que hemos hablado de los. Podríamos también mencionar este otro balneario, ¿eh? Bueno, pero me gusta más el Alfonso XIII de Sevilla, ¿no? Si conocéis todos la zona donde luego se va a instalar en el año 29 la exposición, ¿no? La Plaza María Luisa y toda esa arquitectura, igual que hemos hablado de Romero de Torres y de una serie de pintores que miran un tanto hacia el interior, ¿verdad? Que son la herencia del regionalismo, también tenemos una arquitectura similar en este momento en España, ¿no? Y quizás el Hotel Alfonso XIII es una síntesis de estos modelos, ¿no? Aunque también viene una serie de arquitectos extranjeros a España, ¿no? Y
El foco de cambio, uno de los focos de cambio de la transformación de la arquitectura va a ser la ciudad de Madrid, ¿no? En general, en torno al eje de la Gran Vía. El proyecto de la Gran Vía, del que también se ha celebrado hace poco su centenario, en torno a 1910 va a empezar ese gran proyecto de reforma interior de la ciudad de Madrid, ¿no? Siguiendo un poco lo que ha ocurrido en otras ciudades europeas, de derribar a aquellas entramados urbanos antiguos que habían sido tan criticados por esos movimientos llamados higienistas, Joaquín Costa a la cabeza, que buscaban una reforma de las ciudades, hacerlas más saludables, ¿no? El eje de Gran Vía se va a convertir en el lugar de transformación y si vais a Madrid, seguro que lo conocéis, si subís por la Gran Vía, la Gran Vía es la mejor lección de transformación de la arquitectura española del siglo XX, de la primera, de esto hasta el año 30, hasta la Guerra Civil, mejor, ¿no? Ese primer tramo historicista o eclecticista que va desde el arranque de Alcalá hasta la Red de San Luis, ¿verdad? Y de repente hay un cambio, una transformación, que son los edificios que vamos a ver ahora, hasta la Plaza de Callao. Y en apenas 10 años, del año 20 al año 30, se va a instalar una arquitectura que vamos a reconocer ya propiamente moderna, una arquitectura europea. Lo que pasa es que aún tendremos autores como Palacios, una serie de arquitectos que las ventanas sí que tienen algo de esa ventana corrida que nos habla Le Corbusier, que tiene un lenguaje especial al exterior. Palacios es a Madrid lo que Gaudí, salvando las distancias, a Barcelona, por su gran presencia en la ciudad y por un intento de cambio en la arquitectura, de modernidad en este momento, ¿no? Hoy visto, 100 años después, no nos parece una arquitectura tan transformadora, pero Palacios sí que tuvo un momento predominante en este instante, ¿no? López Otero. López Otero es un arquitecto de los que luego, en el caso español, la militancia, una vez que estalle la Guerra Civil, va a ser una de las cuestiones que divida el mundo de la arquitectura, ¿no? López Otero va a ser luego el director de la Escuela de Arquitectura, es el autor del Arco del Triunfo que aún vemos a la entrada de Moncloa, ¿verdad? Que aún preside esa zona que hubo, tanto el Arco del Triunfo de López Otero como el Ministerio del Aire que hemos mencionado antes de Gutiérrez Soto, ¿verdad? O bueno, lo que iba a ser un homenaje a los caídos que hoy es la Junta de Distrito de Moncloa, ¿no? López Otero aún es deudor de una arquitectura del pasado, pero es curioso porque estos autores van a ir transformándose, ¿no? Y los almacenes Simenón, Hotel Reina Victoria, hoy es otro hotel de una cadena europea en la Plaza Santa Ana, pero que es el primer edificio, igual, que se construye en España con escaparates. Es un almacén de telas y se va a convertir en el primer lugar de los escaparates, algo que ya en París, en Turín, en Milán, esas galerías cubiertas que todos conocéis, es algo habitual, pero que no había llegado aún a España. Existe en estos años, ¿verdad? De repente por eso os digo que a finales de los años 10, los años 20, nuestra arquitectura se pone a correr, se pone a trabajar y se pone a estar más cerca de Europa. Palacios sigue construyendo edificios en el entorno de la Gran Vía, pero tenemos que esperar a obras como esta de Teodoro Anasagasti, los grandes almacenes Madrid-París, donde está la cadena SER, por si os suena, ¿no? Y es un edificio que si tenéis ahora en la cabeza la diapositiva que hemos visto antes de la caja de ahorros postal de Viena, de 1904, veréis que es uno de esos ejemplos de arquitectura más cercana al mundo de la secesión vienés, Además, son edificios que empiezan a representar esta cosa de los cambios de la tipología, esta necesidad de adecuar la arquitectura a los nuevos usos y costumbres de la sociedad española, y que tienen unos programas, ¿verdad? Unos programas complejos, ¿no? Esto siempre se pone como ejemplo el edificio Auditorium de Adler, de Sullivan, de la Escuela de Chicago, de los primeros autores norteamericanos, sobre todo Sullivan. Louis Sullivan y Dartmouth Adler, ¿verdad? Los grandes arquitectos de Chicago que hacen esos edificios en los que tienen que igual incorporar un teatro de la ópera, un hotel y por fin eso, 30 años después, llega a España, sobre todo, bueno, predominantemente en el ejemplo de la Gran Vía, ¿no? Igual, una serie de edificios, de grandes almacenes en los que va a estar presente el tema del expresionismo, ¿verdad? Esa arquitectura expresionista de la que Mendelssohn es el gran padre, ¿no? Ferrer y Puig con los almacenes Damians de Barcelona. Barcelona. Unos edificios interiores, los primeros grandes almacenes abiertos al público con esa estructura de hierro y cristal en el interior, ¿no? O el Hotel Palace de Madrid, igual, el primer edificio que se construye íntegramente con una estructura de hierro, aunque por fuera tiene aún esa herencia del pasado, pero bueno, queda esa gran rotonda interior con esa cúpula de hierro y cristal. Antonio Flórez.
año 13, año 15, fijaros, la residencia de estudiantes, un lugar también muy recomendable para ir de vez en cuando cuando uno se acerca por Madrid, ¿verdad? Y es otro de estos jóvenes entonces transformadores de la arquitectura. Él ya pertenece a una nueva generación, una generación intermedia, en el que hace una nueva lectura del pasado y en el que empieza a utilizar elementos de esta arquitectura racionalista y moderna, ¿no? Con esos grandes ventanales y con esos grandes salones, ¿no? Un lugar increíble, ¿verdad? Que aún recuerda, bueno, que aún tiene una enorme y extraordinaria vida, ¿no? O los primeros cines de Anasagasti, unos cines modernos, unos cines extraordinarios, hoy por hoy hay tan tocados, tan transformados, ¿verdad? Pero que, bueno, que son ese punto de inflexión. Y como os decía, si llegamos ya arriba del todo, a la Plaza del Callao, tenemos dos ejemplos: el Palacio de la Música, hoy medio en ruinas por ese proyecto que lideraba Caja Madrid para restaurarlo como un lugar para de realmente recuperar el tema de ser un lugar de un auditorio de música, pero con la crisis se nos ha quedado ahí y ahora al final acabará siendo el enésimo Zara de la Gran Vía, ¿verdad? O el Palacio de la Prensa de Muguruza, ¿no? Ese otro edificio de ladrillo que sale mucho en los telediarios porque era donde estaba la sede del... Del PSM, ¿no? Y por eso se ha hecho un poco famoso, ¿verdad? De ladrillo marrón, ¿no? ¿Por qué Muguruza? Muguruza va a ser el director general de arquitectura una vez que triunfe el franquismo. Nos interesa ver cómo en este momento de la guerra, igual que ha pasado con los artistas en París en 1907-10-12, ¿verdad? Hay un interés común en todo el mundo de las artes por esta transformación, ¿verdad? Por esta vanguardia, por esta modernidad. Una vez que estalle la guerra y que haya que posicionarse, en el caso español, esto no va a ocurrir. Lógicamente, los arquitectos como Ser, los arquitectos modernos, los que no mueran tendrán que ser exiliados. Un Secundino Zuazo que va a hacer los nuevos ministerios pasará casi 10 años en el exilio y luego no se le prohibirá construir, ¿verdad? Y los arquitectos que quedan en España en los años 40 van a hacer una arquitectura histórica, aunque sí que es verdad que en los años 50 va a haber una gran transformación, ¿no? Gutiérrez Soto, un hombre que va a hacer luego el Ministerio del Aire, un hombre que va a mantener esa primeros años 40 con ese estilo escurialense monumental, es el hombre que trae esa arquitectura europea que ha triunfado en la década de los años 10, en los años 20, a España de manera clara, ¿no? Con algunos de los edificios de los cines de Madrid realmente espectaculares, realmente, realmente modernos, o por ejemplo con la ya desaparecida piscina La Isla de Madrid que estaba en el río Manzanares, ¿no? O un Secundino Zuazo que hace la Casa de las Flores, que es una copia de la arquitectura de los Sedlum y de esas nuevas barrios que van a producirse una vez que pase la guerra por Viena, por Berlín, por todas las ciudades europeas. En la Casa de las Flores, que aún sí que es verdad que esta es una de las piezas que está mejor conservadas, ¿no? Y si recordáis esas casas de los años 10, si recordáis esas primeras casas de también del año ya 18-20 de Le Corbusier, las viviendas de las parques residencia o del Viso de Madrid, que hoy se conservan más o menos bien, porque lo que entonces eran los Altos del Hipódromo, una zona fuera de los ejes de la ciudad, hoy es una de las zonas más con mayor una economía, una zona de casi de lujo, por así decirlo, ¿no? Y eso ha favorecido que en parte se medio conserve, aunque bueno, se puede discutir algunas de las transformaciones que están ocurriendo en este área, ¿no? Pero ya lo veis que es arquitectura moderna, arquitectura depurada, arquitectura racionalista, ¿no? No son arquitectos que van a Europa, son arquitectos que están trabajando en España, aunque ya veis que ya estamos yéndonos al final de los años 20, ¿no? Como ejemplo final, el edificio Carrión, porque es el empresario que lo manda a construir, donde están los cines Capitol, un gran edificio, donde ahora está el logo este de Schweppes, que lo hace tan famoso y tan reconocible, ¿verdad? Pero un edificio como Mendelssohn, un edificio expresionista, un edificio con esa forma de casi de faro, de buque, un edificio que se convierte en un icono de la arquitectura y por el que podemos decir que la modernidad a nivel de arquitectura sí que triunfa en la España de finales de la década de los 10, nos hemos alargado a los años 20, ¿no? Era un poco hacer esta comparación con lo que estaba ocurriendo en Europa. A nivel de artes plásticas son los artistas españoles los que tienen que ir fuera, la abstracción, la geometría, no va a llegar hasta los años 50, hasta los años 60 a la pintura española, habrá que esperar a las nuevas generaciones, habrá que esperar al paso, habrá que esperar a otra serie de artistas. Sin embargo, pero esto claro queda cortado de raíz por la Segunda Guerra Mundial, esto no va a ocurrir en este primer momento. Bueno, estaba trabajando estos días con otra serie de archivos para otra cosa y quería acabar
con esta fotografía que tanto me llamó la atención, ¿no? Fotografías que están en el haga y que, bueno, son poco conocidas, poco distribuidas, ¿verdad? En todo caso, quería acabar con una comparación entre el mundo de las artes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Frente a los artistas europeos que van a tener esa militancia, esa llamada al patriotismo, en el caso de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial va a ser diferente. Hay un libro extraordinario que se llama El arte después de Auschwitz. Nada será igual cuando pase la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es verdad que los artistas, ya hemos visto algunos de ellos, artistas europeos, que van a padecer en carne propia, algunos morirán como Boccioni y otros más, algunos sufrirán los estragos de la guerra, ya veis aquellos que están trabajando en las retaguardias. La Segunda Guerra Mundial será diferente. La Segunda Guerra Mundial, a diferencia, vamos a respondernos, yo me respondo a la pregunta que me hacía en voz alta al principio, ¿transforma el mundo del arte la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues la mayoría de los historiadores piensan o pensamos que no, que es verdad que va a transformar la vida de muchos artistas, pero el arte ya se había transformado antes de empezar la guerra, ya había triunfado la vanguardia, ya había triunfado la modernidad, ¿no? Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial cambia todo, ¿eh? Cambia todo y, bueno, no será nada igual a nivel de arte. Habrá un primer momento con el expresionismo abstracto, pero la idea de Auschwitz, Joseph Beuys, si tenéis en la cabeza a Beuys, el soldado alemán que luego se convertía en artista, todo va a cambiar, no es diferente, ¿no? No ocurre lo mismo en el panorama de la Primera Guerra Mundial que en el de la Segunda. Y en el caso español, pues ya lo veis, aquellos de nuestros artistas que vayan a Europa, claro que son artistas españoles, pero sin embargo pertenecen ya a otra categoría, artistas universales, artistas cosmopolitas, ¿verdad? Picasso a la cabeza, en el que la nacionalidad, bueno, es casi una cuestión menor. Ellos están ya en el mundo del arte, en un mundo del arte global, ¿no? Sin embargo, en España ya veis que las artes plásticas no se van a transformar tanto como va a ocurrir con la arquitectura, aunque bueno, nos hemos ido un poquito después a la década de los años 20, pero pienso que es una década, pienso que es una fase común de la historia, ¿no? En el caso español, la guerra civil lo va a transformar todo. Bueno, pues perdonad por hablar tan rápido y gracias, ¿eh? Bueno, pues vale, muchas gracias, ¿eh? No has aguantado, me gusta muchísimo. Gracias, Julio. Bueno, vamos a ir a la primera. Digo que en lugar de hacer una pausa de 15 minutos, paramos así 2 segundos o algo así y ya directamente aprovechamos que los tenemos allí para hablar con ellos con toda tranquilidad, ¿eh? Queréis, paramos 2 minutos sin movernos. Pregunta de los temas que hemos tratado, pues si sabemos, os las contestaremos con mucho gusto. Yo Sí. al preparar la conferencia para esta tarde, la verdad es que viendo la zona de Calatayud y la zona de Aragón, si hay alumnos que sois de historia contemporánea, creo que sería muy interesante. Dentro de este tema, al que le interese, es ver el posicionamiento a través de la prensa local de que es, somos aliadófilos, somos germanófilos, cómo se es en esta zona de España, ¿no? Yo creo que es interesante, lo mismo que saber cuántos aragoneses fueron a la Legión. Yo calculo eso, que si serían un 10% si van españoles, un 10% de los españoles que van. También se incorporan. Digo porque a veces el trabajo de investigación nos exige conocer los archivos y dentro de los archivos locales son riquísimos y hay una serie de documentación y de información que desconocemos. Entonces, si alguno está pensando qué tema de hacer de trabajo de fin de máster o una tesis, pues el tema de la guerra mundial y su repercusión en el pensamiento contemporáneo, pues yo creo que es un tema muy desconocido y que si a alguien le interesa, pues tiene campo para investigar. Entonces, eso es lo que venía pensando. Sí, la verdad es lo que
nos ha absorbido tanto el tema de la guerra civil, el tema de la modernidad en el mundo del arte, a muchos historiadores y historiadores del arte, pero la Primera Guerra Mundial a nivel español, en todos los frentes, en el tema este de la historia de los intelectuales, está, bueno, no es que no esté estudiado, pero está mucho menos estudiado, ¿no? Y sobre todo falta, igual que existen de la guerra civil, muchos más estudios locales, ¿verdad? Que en las últimas dos décadas sí que hay una enorme, por suerte, ¿verdad?, recuperación, pero de esta otra parte no está tanto, ¿no? Y sin embargo, es curioso, pero tanto la Biblioteca Nacional como en muchos lados ya están digitalizados la mayoría de los periódicos de este momento, ¿no? Y esto está accesible en Internet, o sea que... Biblioteca Digital de Aragón, tenéis ahí todos los periódicos de la zona. Claro, leer periódicos así con esa letrita tiene bueno, sus migas, pero se puede hacer más grande, más pequeño. Yo me sorprendió mucho ese posicionamiento, el artículo que leí, no estuve buscando, empecé en 1914, y ese posicionamiento tan claro a favor de los franceses. Se decía, padre, vamos a ganar los franceses. Entonces me sorprendió mucho esa postura tan definida, ¿no? Que no mire mucho más porque también pues ando en otras cosas, pero digo, voy a mirar un poco la prensa y cómo en las fotos de portada de los periódicos de Aragón, cómo salen pues desfilando soldados, los tanques, que también impresionan mucho. Es un momento eso en que las nuevas armas que no existían aparecen. No sé si queréis que alguna pregunta. Bueno, si no, más ideas. Ella os dice de estudiar archivos, yo sigo ir de vacaciones, ¿vale? He estado con unos colegas que han estado este verano, colegas de historia, quiero decir, recorriendo los campos, los cementerios y los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en torno a Ypres. Y me han dejado unos planos, bueno, es descomunal, descomunal. Es decir, el trabajo que han hecho de recuperación histórica, ya voy a lo mío, a la del patrimonio, de recuperación del frente, de trincheras, hay de todo, ¿eh? He visto decenas de fotos, pero son unos folletos gigantescos, auténticos libros, auténticos mapas de diferentes zonas, con no es que haya cuatro trincheras, dos museos locales, que hay cientos, cientos. A mí me da vergüenza ajena por el tema de que no tenemos aún, tenemos ahí un problema social, político, para el tema de recuperar los por ejemplo, el tema de la guerra civil, ¿no? De recuperar y, no sé si musealizar, no me gusta la palabra, pero franceses, belgas, alemanes, principalmente, sí que lo han hecho, ¿no? Y bueno, he visto unos folletos, unos libros que me han dejado impresionantes. O sea, no sé, han recuperado todo. Y una pequeña serie de pequeños museos locales con objetos de la guerra, con trajes, con diferentes perspectivas. La perspectiva de las retaguardias, de la medicina, pero todos los objetos militares. Bueno, es increíble. Esto es, ya os digo, para ir y no abarca saber todo el frente de guerra de Somme, de Ypres, en 15 días. Pero si os da por hacer algo así en verano, además de que es una zona preciosa y os gusta el tema, me parece que es un gran ejemplo de recuperación del patrimonio, que el tema de musealizarlo o al menos exponerlo, recuperarlo, es bueno para recuperar la memoria desde un nuevo punto de vista, y que, bueno, creo que es algo que podíamos y deberíamos hacer aquí algún día, no sé cuándo. Pero bueno, si os gusta esa zona, de verdad, es una excursión que os puede satisfacer. Y luego los grandes cementerios y los grandes monumentos, los grandes monumentos que hacen ingleses, el gran monumento que hay de los australianos, de los soldados australianos, son unas arquitecturas fascinantes en mitad de los bosques de esta zona de Francia-Bélgica, y bueno, creo que merece la pena para ir un par de semanas y recorrer y disfrutar de esa parte de Europa, claro. Sí, en Caspe tiene una pregunta. A ver si te oímos. He estado buscando de Caspe algún documental de los años 14, 15 y no he encontrado ninguno. Quizá lo haya, pero desde luego yo no lo conozco, porque quería traeros uno de cada una de las tres localidades de esta época, pero no he encontrado. Sí, dinos. Hola, ¿nos se escucha? Sí, como alguien, pero... Bueno, buenas tardes y muchas gracias por sus excelentes charlas, la verdad es que hemos disfrutado. Yo quería preguntar un poco respecto a la recepción del arte
por parte de los gobiernos durante la Primera Guerra Mundial, quiero decir, si hay diferenciaciones. Es decir, sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando, perdón, la pregunta está referida al señor, al profesor Jesús López. Durante la Segunda Guerra Mundial sabemos que los nazis pues hablan de arte degenerado, ¿no? En cuanto a su concepción del modernismo y demás. En este sentido quiero, me interesa si hay alguna diferenciación clara, además de ese componente político que usted bien ha citado sobre la utilización del arte, si hay una diferenciación entre los aliados y la Entente, ¿no? Bueno, la cuestión es que la gran diferencia, lo primero del arte degenerado, ahora que se está trabajando más, la película de Clooney se ve, sí, es arte degenerado, pero muchos de los generales nazis acapararon estas obras, ¿de acuerdo? O sea, una cosa era la propaganda hacia el exterior dentro de un mensaje y otra cosa es que ellos tenían algunos incluso el gusto para apreciar ese arte y los que no tenían el gusto sabían que valía dinero. Pero bueno, es otro tema, ¿verdad?, del expolio de los judíos, ¿no? El problema y la gran diferencia con la Primera Guerra Mundial es que los artistas militan a primera hora. Es decir, que es verdad que, como siempre contamos la historia de los triunfadores, también en el mundo del arte contamos la historia de los triunfadores. Entonces, obviamos todo lo que hace la academia. De hecho, hay ahora en el Gran Palais de París una exposición alucinante sobre la academia y sobre todos esos cuadros que realmente dominaban los salones oficiales y dominaban el arte oficial. Pero que, claro, que esos ya no se ven. En los libros, ya lo habéis visto, lo que hemos puesto hoy, solo vemos esta obra de vanguardia. Obra que en los años 10 y 12 apenas tenía cabida en dos o tres salas o en dos o tres galerías de París y poco más, ¿no? Esther, Kahnweiler, estos grandes primeros comerciantes, galeristas de arte y propiciadores, ¿no? Pero hoy lo contamos y parece que, sin embargo, lo dominaba todo, con lo cual no es cierto, ¿no? Y lo que sorprende es esta militancia, ¿no? Siempre se pone como ejemplo ese cuadro del 14 de julio de Leger que hemos visto. Los artistas, unos porque piensan como los futuristas que es el momento de la máquina, ya os digo que hay que tener en la cabeza lo que también comentó Josefina. Pensaba todo el mundo que la guerra duraría unos pocos meses y que no sería de las dimensiones que tuvo. Pensaban que era una forma de luchar contra los franceses cubistas, fijaros cómo se alistan, era una forma de luchar contra una forma de entender el arte, de entender la vida, ¿no? Todos, de repente, tienen razones para defender un militarismo, desde gente socialista, tanto gente que ha simpatizado con movimientos fascistas, ¿no? Esta es la gran diferencia. Pero lógicamente hubo un arte oficial. Lo que pasa es que es verdad que está absolutamente desestimado, ¿no? En el caso de la Segunda Guerra Mundial, claro, tenemos el tema de la exposición de París del 37, donde, bueno, todos conocemos en España el caso, el pabellón de Sert y la casa donde se expone el Guernica de Picasso. Pero también hay unos pabellones extraordinarios, uno frente a otro, en lo que hoy es el Trocadero, que hacen los alemanes y los rusos, ¿eh? Ahí sí que hay todo un concepto de arte totalitario. Sí que es verdad, y en eso lógicamente es el mundo nazi el que todos estudiamos, porque es ese primer momento que se utiliza de nuevo el arte de propaganda con una nueva sutileza. Todos tenéis en la cabeza las películas de Leni Riefenstahl, ¿verdad? El Olimpia. Es una nueva forma de mostrar al mundo a través del arte, ¿verdad? Ya lo había hecho, bueno, siempre se dice el tema de los soviéticos también, del mundo totalitario soviético, ¿no? Es decir, ahí sí que existe una clara diferencia, ¿no? El Germania, el gran plan del nuevo Berlín que hace Albert Speer, otro libro que recomiendo, las memorias de Albert Speer, también en Acantilado, para Hitler, ¿no? Ahí sí que hay enormes diferencias, ¿no? Los gobiernos de la Primera Guerra Mundial, no sé si quiero yo simplificar, donde triunfa más el nacionalismo, ¿verdad? El movimiento nacionalista es el que triunfa, por así decirlo, en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de ideología totalitaria, ¿no? Hay un cambio y, lógicamente, es verdad que el arte va a tener unos instrumentos diferentes. Los soviéticos han estado trabajando con el constructivismo. Al final, a la mitad de los artistas constructivistas sale mal con el régimen, acabará en Siberia, en los gulags, se impone el realismo socialista, que va a desnaturalizar ese primer arte de vanguardia con una nómina extraordinaria de nombres, Lisinski, Tadlin, todos los que hemos hablado, ¿no? Y ahí sí que existe una concepción diferente en lo que se refiere al arte. Creo que él quería hacer una pregunta. Espera que te pongan el micro para que ellos también puedan escucharte. Pues quería
quería preguntar sobre que, bueno, como hemos visto además varias películas y bueno, sobre todo era una novela, que luego también hubo, concretamente yo la sesión anterior hice referencia a que hice un curso de verano en Tarazona, que había estado el profesor de la Unión España con la Guerra Mundial, lógicamente, y había estado el profesor González. Que fue la primera sesión, y sí que uno de ellos empezó a ver la película, además sin navegar en el frente, creo recordar. Y bueno, no sé si, bueno, como no he visto muchas películas, pues no han quedado suficientemente remarcadas. Me gustaría saber si ha tenido alguna, vamos, ha tenido un efecto bastante, o sea, tiene su significado en la historia del cine, en cinematografía, o bueno, la obra de remarque, no, que parece, ¿no? Bueno, hablamos de la época, de ese momento, si la novela tuvo una importancia y la película, sí. La película tuvo bastante, muchísima proyección en su momento, por supuesto que sí, y bueno, la novela es una de las novelas más importantes sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro que tuvo muchísimas. Creo que saqué un cartel, lo tenía puesto uno, el cartel de la película en el PowerPoint que he traído, y sí que impactó mucho en su momento aquella película, efectivamente. Yo creo recordar una frase que puede que sea también la película. Los senderos de gloria, que era otro, los senderos de gloria, ¿verdad? Los senderos de gloria conducen siempre al fracaso o a la ruina, ¿no? Una cosa, y eso parece que es la Primera Guerra Mundial, es lo que. De verdad, y otras cosas, bueno, los proyectos políticos como tú. Sí, yo creo que cuando, si uno a bote pronto le preguntan cuál es la película quizá más importante sobre la Primera Guerra Mundial, yo creo que muchos contestarían Senderos de Gloria, ¿no? La película de Kubrick es quizá la que más denuncia, o en primera instancia más denuncia lo que ha pasado en el frente francés y con el ejército francés. Entonces, yo creo que esa es una de las películas que más impactó en su momento, más quizá que Sin novedad en el frente, quizá también porque es una película americana y la otra no. Eso son también tiene que ver con la distribución y la exhibición de las películas. Además, sí. He dicho, además, he hecho referencia a este curso que hubo de la película, a lo mejor, si no me dan el frente, y a lo mejor era Senderos de Gloria, precisamente lo que vimos. Es que, bueno, como ya era final de la jornada, y no la sería allí, pues bueno, un poquito por eso. Como las dos son bastante, parece que sí han tenido su significado. Y vamos, pues eso. A ver, en primer lugar, has nombrado a Joaquín Costa con el concepto de ciudad higienista, ¿no? O sea, que yo desconocía que Joaquín Costa se dedica, bueno, supongo que a la Rojas, ¿no? Te referías a desconocía que se dedica a ser uno de los precursores. Entonces, me gustaría que me ampliaras un poquito más el dato, ¿no? Con respecto también al término aliadófilos y terrenófilos, ¿no? O sea, la historia de que en este país se ha coincidido que los republicanos se han orientado más hacia la aliadofilia y los no republicanos a la germanofilia, por decirlo de una manera, a la hora de elegir un bando, ¿eh? O por lo menos un bando ideológico. Y bueno, empezar
¿sabes? Bueno, desde Costa, hace unos años que también se ha celebrado el centenario, se han hecho una serie de congresos, yo creo que el año pasado, el año antepasado, otro de estos centenarios, que a veces valen para cosas importantes, como es recuperar la bibliografía de la época, ¿no? Y de Costa hay una serie de textos, pero no los tengo a mano. Yo los utilicé para un artículo sobre vivienda social y cuando trabajé el tema de las casas, la ley de casas baratas del año 11, ¿verdad? Y esa primera legislación que en España, como siempre, llega tarde, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en el año 48, 1848, ya está la Health Public Act, la ley está, que es una ley, la primera ley, por así decirlo, higienista, ¿no? Después de los grandes incendios, ¿no? Este interés pasará a Francia, pasará a Bélgica, menos Alemania, y dentro de las primeras voces que yo cité porque descubrí esos textos, estaba Costa en España, ¿no? Pero bueno, habría que buscar un poco todo el texto completo, ¿no? Para decir qué parte tuvo Costa, pero es verdad que en unos textos que se han recuperado está el involucrado, ¿eh? No te puedo decir más. Te puedo hablar del contexto del higienismo, de la importancia que tuvo entonces, de que la mayoría de ellos estaba más ligado, de que son pocos los diputados, ¿verdad?, que defienden este tipo de legislación, que en España ya te digo que va a ir tarde, que va a ir ligada al tema de la primera ley de casas baratas del año 11, ¿no? Ya llevan en Europa esos 20, 30, 40 años, ¿no? Pero que la mayoría de ellos son gente cercana, en mi caso francés sobre todo, a la Iglesia, pertenecen a toda esa política social tras el Renum Novarum y esas encíclicas papales, ¿no? Pero de muy poco éxito. En todo caso, lo mencionamos por la importancia que tuvo de tener una serie de primeras voces, pero que tuvo muy poco éxito. Al final, la ley de casas baratas, esto es otro dato importante, va a generar una serie de cooperativas, ¿de acuerdo?, que van a promocionar ese tipo de barrios, de estos barrios que aún hay en algunas ciudades. Yo conozco mejor, claro, el caso de Madrid, ¿no? Y de pequeñas industrias, pequeñas empresas, de pequeños socios, accionistas, ¿no? Poca gente sabe que Alfonso XIII, el rey, era uno de los que más invertía su dinero en este tipo de barrios, él y algunos otros grandes burgueses del momento, ¿no? Frente a una serie de barrios que también va, es el gran debate del momento en el caso español, ¿no? La casa baja, el suburbio, esta cosa de la ciudad jardín de Benser Howard, ¿no? La propia UGT va a hacer lo mismo. Ahí hay un debate muy interesante, es lo que más cercano te puedo contar, de que todos defienden ese nuevo estilo de casita semirural a las afueras de la ciudad, ¿no? Esto cuando llegue ya en la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial ya no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, se puede mirar más eso de Costa y vamos, yo lo cito porque hay un pequeño par de textos en los que sale como una figura importante. Bien, respecto a aliadófilos y germanófilos, yo por lo que he estado viendo es una simplificación, ¿no? Decir, la Iglesia y los militares son germanófilos, los izquierdistas y republicanos, aliadófilos. Así también se traslada, por ejemplo, en las cartas del embajador americano que envía al secretario de Estado norteamericano, ¿no? Diciéndole, ¿cómo es la sociedad española? En eso que os comentaba sobre, pues él simplifica así. Digamos que la Iglesia y el ejército, o sea, lo que es la derecha, es germanófilo. Pero luego ya escarbas un poco más y las posiciones van variando. Entre los intelectuales, pues los hay que están a un lado o a otro, dependiendo un poco de la idea de personal de cada uno. En cuanto a la economía, es un factor fundamental. Los que tienen relación con Francia y con Inglaterra, que tienen mucha relación, por ejemplo, toda la cornisa cantábrica, en ese momento, por ejemplo, en Asturias, la extracción del carbón en Asturias, como se ha visto, es mucho más caro que en Inglaterra, por ejemplo. Pero en ese momento, como hay que poner en movimiento todas las posibles industrias y que los aliados están comprando, de tener 20.000 obreros, toda la industria asturiana del carbón pasa a tener 40.000, o sea, se duplica la población en la minería. Toda esa franja tiene mucho que ver
con la venta que se está haciendo y la dependencia económica que se tiene respecto a Francia. Nuestro hinterland económico está más relacionado con los aliados, ¿no? En cambio, hay otra mucha industria más en la zona del Mediterráneo que tiene mucha más relación con Alemania, porque la relación comercial es más cercana a esa zona. En el momento en que Portugal y sobre todo Italia entra en guerra, las relaciones con Alemania se van a sesgar, y ya no se puede vender tanto de lo que se está vendiendo a Alemania. Entonces, entre el tejido industrial, los que son los industriales, pues yo creo que depende mucho de con quién tengas las relaciones económicas. Y eso es por lo que yo he ido viendo, ¿no? No sabría decirte cómo se sitúa la gente. Por ejemplo, la UGT, la CNT, no se decantan ni se deciden en un primer momento por posicionarse. En Barcelona, ¿qué está pasando? En el año 17, hay cartas que yo he leído del embajador italiano que le dice que escribe a la Secretaría de Estado diciendo: son los alemanes los que están pagando las huelgas y los que están pagando a los anarquistas, y de hecho se demuestra el que están pagando para que se soliviante a la población en Barcelona, porque están fabricando los tejidos y los uniformes para los franceses. Entonces son los alemanes los que están pagando a los huelguistas. Ocurre también al revés, también echan después al embajador francés porque ha hecho excesivamente propaganda a instancias, porque también están comprando la prensa, porque también están comprando a mucha gente, y echan al embajador francés, como luego van a echar al embajador alemán por los problemas diplomáticos que tienen por posicionarse y por la presión que están haciendo ambos contendientes. Entonces, ¿cómo se sitúa cada uno? Pues lo que se puede saber es bien por las propias publicaciones de los intelectuales, bien por lo que se publica en la prensa. La prensa, gran parte, está comprada. Otra cosa que también está pasando, y es que a lo mejor no hay idea de compra directa, pero la materia prima, esto nos lo he explicado, ¿no? La materia prima de los periódicos se hace con pasta de papel. No se produce en España, se importa la pasta de papel. Entonces, el precio de la pasta de papel sube desde el año 14 al año 18 un 30%. Entonces, quien venda a España la pasta de papel, el gobierno es el que está monopolizando la distribución del papel. Y dice, bueno, pues a quien nos la dé más barato, nosotros vendemos. A la vez, las embajadas están comprando las cabeceras. Por ahí es por donde se puede saber quién es más germanófilo o aliadófilo, por lo que está en los papeles. Pero ya a título la población, pues no te sabría decir. Y otra pregunta. Has hablado de Vicente Blasco Ibáñez, sí. Y de que Los cuatro jinetes del apocalipsis fue una obra bestseller. Encargada. Él dice. Antes de que acabara, o sea, cuando has dado la fecha del año 16. El 16. En plena guerra mundial, sí. Que todavía no se había decidido hacia qué bando iba a hablar. Sí, no, pero él cuenta, él mismo cuenta que fue el presidente Poincaré quien le encarga que escriba una obra defendiendo los valores. Él es pro-francés 100%. Él es de izquierdas, él está en contra, escribe La araña negra en contra de los jesuitas, él publica todo lo que escribe es en contra de la iglesia, escribe en contra de la iglesia, en contra de los gobiernos de derechas en España, y está en Francia y está escribiendo reportajes para periódicos españoles de lo que está pasando en Francia. Entonces él cuenta que se lo ha encargado el propio presidente que escriba una obra defendiendo los valores de los aliados. Eso lo cuenta él, no,
No, ahora mismo no te sé decir en qué sitio, pero vamos. Entonces, esa novela se hace muy famosa. Bueno, hasta el punto que en Hollywood se lleva al cine, ¿no? Sí, sí, es que yo había visto la versión sobre la Segunda Guerra Mundial. Es que la de Vicente Minelli no tiene... No, la tengo ahí... Es que no os la he puesto, la de Rodolfo Valentino, porque se ve muy mal. O sea, la calidad es malísima y a mí me suele horrorizar mucho ver las imágenes todas pixeladas, porque es que no se aprecia nada. Por eso tampoco os la he puesto, pero bueno, seguro que recordáis todos el tango que baila, o sea, como escena señera, ¿no? El tango que baila Rodolfo Valentino. Podéis verla, si queréis, en YouTube. Yo, de ahí es de donde yo me la he bajado, porque no, estaba capada la copia que había en la facultad y no pude pasarla al programa para cortarla y traeros un fragmento que se viera bien. Pero bueno, podéis verla en el YouTube o hay copias, las venden, o sea, y veis una copia, seguro que a lo mejor aquí la tenéis en... No sé si en la biblioteca tenéis la película, no sé si tenéis, pero es una copia que está en distribución, se puede conseguir. No sé cómo es vuestra hemeroteca o vuestra... Podéis pedirla si tienes interés por préstamo interbibliotecario y te la mandan de Madrid. Sí, sí, sí. Te la mandan de la biblioteca de Madrid, de la hemeroteca nuestra, de la mediateca nuestra. Pero vamos, que está en... Si hay un videoclub, lo mismo la tienen. Y la podéis ver mejor que la de YouTube, que está toda pixelada. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, simplemente despedimos este curso. Espero que os haya resultado interesante y os haya permitido reflexionar sobre cosas que os hemos traído aquí. Y quiero agradeceros a todos vosotros el que hayáis venido. Ya os lo dije al principio, que si no estuvierais vosotros, nuestro trabajo sería un poco absurdo, ¿no? Y sobre todo, pues agradecer a tanto Julio Fuentes como a Ana Laguna que nos invitaran a hacer este curso aquí para vosotros. Y bueno, a Juanjo, con el que hemos colaborado y hemos tenido muchas cosas, y a todo el personal del centro que está también aquí a nuestra disposición. Y por supuesto, también agradecer al vicerrectorado y al decanato de Geografía e Historia, que también han participado económicamente para hacer posible que estuviéramos aquí en este momento de vacas bastante flacas, pues y por supuesto el ¿quién? A los alumnos de Caspe. Ah, bueno, claro, los alumnos de Caspe, que no he conseguido una imagen de ellos, mira que me da rabia a mí eso. Gracias por estar ahí escuchándonos y viéndonos desde tan lejos. Y no sé, yo no tengo mucho más que decir. Si Ana quiere decir algo, pues nada, gracias a los profesores también y los de Caspe, pues otro día lo hacemos al revés, hacemos el curso en Caspe y que nos vean desde Calatayú. Si es posible, lo estamos planteando, ¿eh? Si es posible teneros en Caspe. Pues nada, la próxima vez lo hacemos así, desde Caspe. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra ocasión, que nos veamos. Ya sabéis dónde nos tenéis, en Madrid, cualquier cosa que necesitéis, pues allí. Él no, que está en Murcia ahora, pero en Madrid estamos y lo que necesitéis, pues allí podéis contar con nosotros. Gracias. Gracias.